Este trabajo tiene como objetivo demostrar la existencia de una categoría descriptiva de un fenómeno social derivado de las condiciones sociales que alerta o advierte en el ambiente social, económico y político propicio para que las instituciones punitivas del Estado justifiquen con mayor facilidad la imputación de delitos graves y no graves, y a través de ello se propague la criminalización de personas y colectivos, particularmente aquellos estigmatizados de enemigos, detractores, insurrectos, que emplean la protesta como un medio que visibiliza la indignación. La contextualidad es propiamente, bajo esta descripción, la interacción de agentes sociales, personas e instituciones del Estado, ubicados en una unidad temporal, tiempo, situacional, lugar y circunstancial, que produce un ambiente social casi exprofeso para facilitar al Estado, nación, democrática, liberal y multicultural, la criminalización de personas y colectivos que pueden llegar a ser calificados de enemigos de Estado. La conjugación de estos elementos produce un ambiente medio de violentización, no de violencia como consecuente, sino la verbalización de la violencia hecha acción de Estado. Es la acción del violento ejercicio sistemático de la violencia legalizada de ese Estado que recrea para sí una violencia que termina castigando. Es en cierto sentido la autopoiesis estatal de la violencia colectiva. Dicho de otra forma, la contextualidad comporta las condiciones propicias que el Estado crea y de las cuales se vale para perseguir, investigar o reprimir personas y colectivos que obstaculizan, critican y denuncian acciones de corrupción, explotación humana, legalidad laboral, violación de derechos y actos degradantes de la condición humana. La inconformidad y el hartazgo punzante de personas y colectivos que encuentra en la protesta la voz orfeica, el locus consciente que advierte la degradación humana que está por venir, antes incluso de que se convierta en culpa colectiva, como lo expresó Bettelheim, clásico de la narrativa de los sobrevivientes del Holocausto respecto de los campos de concentración. Y él refiere: el verdadero problema es irresoluble contradicción de la condición existencial del que ha sobrevivido, porque mientras, en tanto que ser de razón, sabe perfectamente que no es culpable. Yo, por ejemplo, en lo que a mí se refiere, estoy absolutamente seguro de ello. Su humanidad le impone, en el nivel emotivo, sentirse preso de la culpa. No se puede haber sobrevivido a los campos de concentración y no sentirse culpable por haber tenido una suerte tan extraordinaria cuando millones de personas como nosotros han muerto, y no pocas veces ante nuestros propios ojos. ¿Cuántos de nosotros aquí y ahora pueden en contexto decir lo mismo? Al intentar, tal vez en una forma banal, además de resistirme a la categorización exagerada de ciertos elementos que intentan dar un poco de forma al término contextualidad, en la proporción y dimensión en que el Estado se nutre y regurgita su propia violencia, podríamos proponer entonces la siguiente composición: espacio, temporalidad, circunstancias o situaciones, personas, instituciones, medios, clima o ambiente, y por supuesto la violencia. Espacio. Podría resultar cualquier ámbito territorial sujeto a una condición de Estado-nación como el federalismo, democrático, liberal y multicultural. Temporalidad, un promedio de tiempo medible, días, meses, años, cuyo transcurso se marca por etapas, lapsos o epocales, y durante el cual acontecen eventos sociales violentos. Situaciones y circunstancias, son eventos cuyo significado para la percepción colectiva condicionan, predisponen a la reacción, la defensa de la condición humana y la dignidad ante la violencia de Estado. Personas, seres humanos en interacción, actuando colectiva o individualmente, y ocultos en la funcionalización de la institución o expuestos en lo social. Medios, son los instrumentos materiales de que dispone el Estado para criminalizar en razón de las situaciones y circunstancias, como la ley, el dinero, la infraestructura institucional, las políticas criminales. Clima o ambiente, es la percepción colectiva generalizada sobre la existencia de patologías sociales emanadas de la violencia que el Estado genera para estos grupos, como la psicosis, la ansiedad, la paranoia, la impotencia,
Violencia es la razón de control de Estado, última razón, misma que se reproduce en sus estructuras y que regresa al colectivo como una legalidad larga, compuesta, desarmadora del derecho o de la desobediencia y la resistencia. La contextualidad presenta un referente definitorio o una sustancia descriptiva que le da un marco conceptual característico propio. El poder de Estado como generador de situaciones violentas y omnímodamente ser su propio castigador. En este sentido, la justificación de controlar y disminuir al límite la protesta equivale tanto como a callar las voces que señalan las condiciones de marginación, casi con la misma intensidad violenta con la que pretende someter a los enemigos, empleando medios como la ley penal y políticas criminales prevencionistas como la seguridad. Me remito a Sergio Mosia al hablar de la seguridad como un medio incluyente. Una vez que nos hemos olvidado de garantizar la seguridad de los delitos de un cierto número de sujetos vulnerables, entre comillas, pertenecientes a grupos marginales o peligrosos, las comillas unidas, la política de la seguridad los reencuentra como objetos y no como sujetos, porque la finalidad subjetiva de los programas de acción no es la garantía de sus derechos, sino antes de todo la de reforzar la seguridad de sus potenciales víctimas. Así que las personas vulnerables y que sufren lesiones de sus derechos económicos y sociales por parte de sociedad y Estado se convierten en agresores potenciales de los derechos de los sujetos socialmente más protegidos. Seguridad podrá haber entonces a través de la inclusión de los excluidos con un proceso político que tendrá que ser a escala planetaria. La probabilidad generadora y recreadora de escenarios de acción como los que operan en torno a la seguridad de Estado caracterizan situaciones y circunstancias en un tiempo o época determinada, donde las personas se someten a un clima de conculcación sin freno de sus derechos, pero de la postergación indefinida de la máxima satisfacción de sus necesidades. Esta violencia de Estado, mimetizada entre el sostenimiento de las condiciones de marginación y la generación de situaciones de criminalización por peligrosismo, la conjugación de estos elementos produce un ambiente de incertidumbre, encono, impotencia, así como la contextualidad comienza a cobrar forma cuando los colectivos en las calles se hacen escuchar, los espacios públicos, privados y familiares son idóneos para manifestar abiertamente las razones de su resistencia, de tal forma que se busca dejar claro cuál es el ánimo circulante y los derechos que justamente se violentan en circunstancias que se mantienen en su contra. Es el presupuesto que espera el Estado para criminalizar a los colectivos y personas, pues marca la antesala de una reacción colectivizada. La contextualidad es tal vez en este extremo una suerte de panóptico que aún no concreta la observación del todo. Esto es casi imposible de lograrlo. Sin embargo, la mayor parte de los elementos están expuestos. Las instituciones punitivas y las personas que las representan aguardan por el momento devolutivo de la violencia. Corre por cuenta del Estado el ejercicio de su poder. El proceso interaccionista cruza por cuantos intersticios existan dentro de un determinado orden de cosas o en un desorden de elementos, cuyas caracterizaciones o roles son las descripciones indispensables para encajar en aquellos espacios donde se requiere criminalizar. Las poblaciones rurales resultan el espacio idóneo para construir una caracterización de la unidad de tiempo, lugar, como factores indiscutibles de una pobreza que reserva ambientes propicios para la criminalización del campesino, el indígena, el maestro y, por supuesto, no dejar de contar, también las ciudades. Finalmente, la protesta es el derecho a la desobediencia como antídoto a la energía de un Estado virulento. Y aquí cierro pues con la siguiente y posible conclusión. Se puede entender la contextualidad en dos sentidos, una como definición de ciertas circunstancias de orden social y otra desde la perspectiva jurídica en un ámbito dogmático, por supuesto una dogmática penal crítica. Que esto implicaría entonces la reversibilidad de la responsabilidad contextual del Estado en lo que hace a sus instituciones punitivas, para devolver a las personas que precisamente yacen en estas instituciones y que a veces se guarecen en ellas, que representan a la institucionalidad la responsabilidad de origen de la violencia. La contextualidad pretende de esta manera funcionar como una categoría criminológica crítica y dogmática penal de orden tal vez nacional o internacional que responsabilice al Estado y que regrese de origen esa violencia de donde partió.
Gracias.